veníamos hablando de todas estas oportunidades que tiene el SENA para los colombianos, para los jóvenes colombianos, y cómo viene trabajando esta entidad considerada la más querida por todos los colombianos para el bienestar de los aprendices. Y continuamos ahora hablando de Paz, Melissa, porque Manos a la Paz es un programa desarrollado por el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que busca que jóvenes universitarios hagan sus prácticas en zonas que antes eran consideradas rojas o de conflicto. Mire, hace una semana exactamente el presidente de la República, Juan Manuel Santos, despidió en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño a 300 jóvenes universitarios que durante 4 meses se van a desplazar a 129 poblaciones de Colombia a hacer jornadas de paz y pedagogía para todo el proceso que se viene en el país. Qué bueno que ustedes tengan la oportunidad de contribuir a esa paz ahora que se van a ir. Nosotros nos convertimos en un canal o en un medio de transmisión de eso que el programa de Manos a la Paz precisamente está buscando. Y es que nosotros como estudiantes que vivimos en ciudades, que tuvimos la oportunidad de estudiar y estar en una universidad, podamos ir a una zona de conflicto que ha tenido tantas dificultades y en las cuales nosotros pues podemos aportar mucho. La mejor respuesta son ustedes, unos jóvenes que están comenzando sus vidas en la universidad y que han tomado una decisión también de vida, de irse a las zonas de conflicto a hacer sus pasantías para contribuir a construir esa paz. Yo creo que el trabajo social que se hizo allá fue grande, ¿sí? Yo siempre pensaba que la gente nos iba a poner barreras cuando íbamos a llegar nosotros, pero no. La gente tiene mucha fe a la paz, ¿sí? Algo que no lo vemos de pronto en las ciudades. Esta paz no es del gobierno, esta paz no es mía, no es del presidente, esta paz es de ustedes. Por eso quiero agradecerles, porque van a poder contribuir a ese paso, a esa transición. Muy bien, Melissa, y precisamente esa tarde, aquí en la Plaza de Armas, en Palacio de Nariño, hubo una joven que le vendió una excelente idea al presidente de la República, que tiene que ver con unos cómics de paz, y ella es Jessica Castro, estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales, que precisamente hoy nos acompaña aquí en el estudio de Agenda Colombia, y también nos acompaña Sergio Coradain, él es el diseñador de estos cómics. Jessica y Sergio, muy buenos días y gracias por madrugar y acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, Jessica, contémosle a todos los colombianos cómo surge esta idea, esta iniciativa de contar lo que ha pasado en todos estos acuerdos de paz a través de cómics. Bueno, a raíz del programa Manos a la Paz, yo estuve en Yarumal, Antioquia, realizando diferentes trabajos con la comunidad, fortaleciendo la participación ciudadana, y adicionalmente di cátedras itinerantes de paz, en donde estuve en colegios y en organizaciones comunitarias, y lo que me pude dar cuenta es que la gente no está leyendo los acuerdos, estamos desinformados. Entonces yo a través de estas cátedras me puse a pensar cómo acercar a la gente, cómo interesarla en los acuerdos, porque es un momento que puede ser histórico y ojalá sea histórico para Colombia. Entonces pues yo hablé con mi compañero Sergio. Ya nos conocíamos. Bueno, y aprovecho aquí también, mientras Jessica nos va contando la historia de esta iniciativa, vamos viendo los cómics. Entonces, ¿ya se conocían y qué pasó? Entonces, pues yo lo contacté, yo sabía de sus habilidades en el dibujo y le dije, mira Sergio, yo estoy realizando un trabajo con Manos a la Paz, me he dado cuenta de la deficiencia de pronto en la lectura de los colombianos, la falta de interés, y me gustaría hacer los cómics un poco más atractivos, porque muchas veces no leemos porque es un tema que es político, no nos interesa, 200 hojas, aburrido. Entonces yo quise hacerlo, como estaba trabajando con niños de colegios,
pues me evidencié que de pronto a través de los dibujos iba a ser mucho más interesante. Entonces Sergio se unió a la idea y pues gracias a él mi idea se volvió realidad. Sergio, ¿cómo fue poder graficar cada uno de los puntos del proceso de paz y llevarlos a lo que hoy en día pues Karen tiene en las manos y que podemos seguir viendo? Bueno, pues tuve la fortuna de contar con que Jessica ya conocía los puntos y me pasó la información más importante y lo que, digamos, la gente menos conoce, lo que realmente se está dejando un poco de a la hora de hablar de esto. Y pues yo simplemente lo plasmé en dibujos, plasmé las ideas para que la gente al verlos pudiera entender un poco más fácil lo que se estaba tratando de transmitir con esto. Sergio, cuénteme, usted graficó cada uno de estos puntos. De esos puntos que le pasó Jessica, ¿qué aprendió usted? ¿Qué reconoce de estos diálogos de paz y qué quiere destacar? Pues aprendí bastante porque yo también desconocía de los acuerdos, ¿sí? No, al igual que como dice Jessica, no había leído realmente los acuerdos, conocía lo que se hablaba ahí de boca en boca o en algunos medios, sí, pero ya entenderlos como tal no lo hacía. Y ahora pues ya los entiendo perfectamente, sí. Entiendo qué es lo que proponen y qué es lo que pues se está planteando acá. Bien, Jessica, algo importante que veo aquí leyendo este cómic, por ejemplo, el de Políticas de Desarrollo Agrario Integral, es el trabajo que usted realizó, fue leer los acuerdos, que me imagino que obviamente cuando uno en ese primer contacto con los acuerdos no es fácil porque hay muchas palabras complicadas, hay términos jurídicos. El tema es que lo que usted ha hecho es transformar toda esa información en un lenguaje directo y sencillo para que todos los colombianos lo entendamos, ¿no? Sí, pues esa fue la idea. Pues inicialmente tuve que prepararme para dar las cátedras itinerantes de paz. Tuve como ayuda, en principio, los resúmenes del Alto Comisionado para la Paz, pero una vez ya para diseñar los cómics sí me tomé la tarea de leer los acuerdos completos y precisamente como tú lo mencionabas, la idea era tratar con un lenguaje coloquial para que todos lo entendamos y lo hiciéramos de manera pues más llamativa para todos. Bueno, porque por ejemplo, si usted me lo permite, voy a leer aquí un cómic que dice así, literalmente, mi hija, ya llegué para que por fin me explique eso de los acuerdos de paz con las FARC, pero deje esa cara, es el abuelo con la nieta, ¿no?, interactuando sobre este tema. Y ahí la nieta comienza a explicarle, el Estado busca mejorar nuestra calidad de vida y cerrar la brecha que hay entre la ciudad y el campo, se plantea crear un fondo de tierras para distribuir gratuitamente y así poco a poco, Jessica, usted va explicando punto por punto. Bueno, ya el cómic es una realidad. ¿Qué viene ahora? ¿Dónde lo podemos conseguir todos los colombianos que nos están viendo y están interesados? Bueno, como lo mostraron anteriormente, la idea se la plantea el presidente de la República. Lo que estamos es a la espera ya de poderlo viralizar por redes, materializarlo, porque pues la idea y realmente esta idea surgió entre Sergio y pues de mi parte para que todos los colombianos lo conozcamos. Entonces yo lo que quiero es que llegue a todos los colombianos, que la mayoría de personas lo conozcan en colegios, empresas, por redes sociales. Entonces buscamos viralizarlo por redes y adicionalmente nos gustaría poderlo tener de manera impresa para poderlo llevar quizás a colegios. Me gustaría continuar con las cátedras itinerantes aquí en Bogotá, haciendo un acercamiento a jóvenes y, por qué no, también en empresas y organizaciones comunitarias. Sergio, aunque fue Jessica la que estuvo acá y la que le vendió la posibilidad de tener y masificar estos cómics, ¿usted qué sintió cuando Jessica le llamó y le contó, el presidente me compró la idea? Bueno, pues cuando ella me contó, me dijo, mira este video. Y pues en el video estaba ella hablando y le presenta la idea y luego pues él acepta comprarla. Pues me pareció que ante todo es una muestra de que hay interés porque la ciudadanía común se entere y pues porque sea de más fácil acceso a todos, y pues un logro muy chévere porque
pues se puede llevar un poco más allá de lo que nosotros en algún momento quisimos o planteamos en un principio. Bien. Karen, ¿qué le parece si revivimos ese momento donde el presidente le recibe la idea a Jessica y Jessica, emocionada, le cuenta en qué consiste y cómo es? A partir de toda esta experiencia surgió una idea propia y decidimos con un compañero hacer unos cómics que hacen los acuerdos un poco más entendibles, y buscamos que abarcar jóvenes y adultos para que se interesen más en los acuerdos. ¿Y dónde están esos cómics? Estamos ya finalizando la etapa de diseño. En una semana se finalizan y estamos buscando viralizarlo por redes y poderlo materializar para que la gente... Aquí, listo. Estamos listos. Ese es el tipo de iniciativas que necesitamos. Mire, esta paz no es del gobierno, esta paz no es mía, no es del presidente, esta paz es de ustedes. Me parece maravilloso eso que ustedes tres me están diciendo, lo que acabas de contar, por la propia iniciativa, hacer una divulgación más fácil a través de unos cómics. Eso es lo que es lo lindo de todo este proceso, que están surgiendo iniciativas de todo tipo para ver cómo construimos mejor esa paz. Por eso te felicito. Y los cómics, ya, idea comprada, y vamos a viralizarla, ¿ok? Muchas gracias. Muy bien, ahí teníamos esa conversación cara a cara de Jessica con el presidente de la República en el marco de este evento de Manos a la Paz, en el que pues Jessica le contó al presidente su iniciativa de estos cómics que se llama Compaz. Bien, quiero preguntarle... ahora a Sergio, en el tema de graficación, cómo escogió los colores, o de pronto estos personajes, explíquenos un poquito ya metiéndonos en la graficación como tal. Dale, pues los colores yo procuro que sean un poco acorde a la situación que se está hablando, que sí, generen alguna sensación, así no sea perceptible para todo el mundo, siempre ayuda a crear como una atmósfera a la hora de la lectura. Tiene una intención. Sí. Y pues los personajes fueron ya un poquito improvisados acorde a lo que iba leyendo yo en los puntos. Entonces, muchos puntos tocan el tema rural, entonces pues me acerqué más hacia ese tipo de personas, a sus vestimentas, al entorno en el que pues uno puede ver que están viviendo. Y ya, por ejemplo, temas más políticos, pues se ve gente con trajes más formales, hay... pues mesas de conversación, todo este tipo de cosas ya un poquito más planteadas acorde a lo que yo veía en estos puntos. ¿Y ya tienen todos los puntos en cómics o nos falta alguno? Pues los puntos que ya están acordados ya están. Nos faltaría pues lo último. Preparándose, digamos, para lo que viene. Lo último que queda, y la invitación a la gente para que vaya a votar por el sí o por el no, pero informados, que es lo que queremos. ¿Y qué más? Yo estaba viendo que ustedes, dentro de lo que alcanzo a ver acá, sí, y es que ustedes tienen gente común y corriente, tienen campesinos, tienen niños, tienen mujeres, tienen indígenas, estaba viendo. ¿Por qué ellos? ¿Por qué esos personajes? Porque somos todos los colombianos, entonces la paz no se crea con una firma. Digamos que la firma puede ayudar, pero yo soy partidario de que la paz la creamos todos, ¿sí? Una firma no va a acabar con la violencia que vivimos en las ciudades o en ciertas zonas. Eso hace parte de nosotros y es lo que queremos plantear acá. Bueno, Jessica, ustedes, pues Jessica y Sergio son jóvenes, aunque Melissa y yo también somos jóvenes. Pero bueno, ¿cuál es ese mensaje para todos los jóvenes de nuestro país que de pronto tienen este tipo de iniciativas? Porque uno muchas veces tiene ideas, iniciativas chéveres, pero le da como miedo o dice, no, pero nunca me van a escuchar o no tengo tiempo. ¿Qué mensaje, cuál es ese llamado, Jessica, para todos los jóvenes colombianos? Bueno, para todos los jóvenes yo digo que si uno puede soñar, lo puede lograr. Entonces, esta idea pues surgió muy pequeñita. Yo le decía a Sergio, yo quiero llevarlo a los colegios. Nunca, pues lo soñaba, pero nunca me imaginé que fuera real. Entonces, yo digo, apuéstenle a sus sueños y luchen por ellos, porque
Pues si bien nació como una idea muy pequeña, buscamos que estos cómics lleguen a todos los colombianos. Entonces, esta es una clara muestra de que si uno lucha por las cosas, las hace con amor y compasión, pueden tener buenos resultados. Y pues adicionalmente, otra invitación a los jóvenes y a todos los colombianos es que nos acerquemos a votar en el plebiscito, bien sea por el sí o por el no. Como les decía Sergio, lo importante aquí es que sea informado, porque es que es un tema que es muy importante, que está en juego muchas cosas. Entonces, informémonos, bien sea a través de estos cómics o leamos directamente los acuerdos, porque en los jóvenes está el poder. No, me gustaría dejar una reflexión personal, sí. Y es que no me gustaría que pasara lo que pasó con el Brexit, que es la salida de Reino Unido de la Unión Europea, en donde muchos jóvenes son los que tienen que llevar las consecuencias de votaciones que muchos adultos mayores hicieron, en donde muchos jóvenes perdieron oportunidades de trabajo, de vida, sí, en toda la Unión Europea, por decisiones que tomaron pues generaciones ya un poco viejas. Entonces, acerquémonos a votar, es el futuro nuestro, de nuestros hijos y nietos. No les estoy diciendo que voten por el sí, sino voten informados, ya cada uno con su posición, pero no dejemos esto en manos de terceros. Nosotros somos los jóvenes y tenemos la votación y el poder en nuestras manos. Es el futuro nuestro el que está en juego. Bueno, como usted lo acaba de decir, el futuro, como está en sus manos, en la de nosotros y la del resto de colombianos, ¿por qué no nos cuenta qué le hizo reflexionar durante su pasantía en ese lugar donde usted estuvo para que usted llegara a esta conclusión tan importante? Bueno, pues estar en Yarumal fue una experiencia grandiosa, la verdad. Tuve la fortuna de vivir y trabajar con una persona víctima de la violencia, sí, en Colombia. Su nombre es Magdalena Calle y en realidad estoy muy agradecida con ella y con toda la comunidad de Yarumal, porque me abrieron mucho los ojos. En realidad, uno algunas veces está como en una burbuja capitalina. O sea, yo soy una persona que me considero que me mantengo al tanto de la situación del país, pero no hay nada como tocar la realidad con las manos, vivirlas de cerca y ver toda esa resiliencia que tienen las personas y trabajar con personas víctimas que se levantan a diario con una pasión y con una fuerza por luchar por los derechos humanos, por impulsar a las víctimas a crecer, a mejorar sus condiciones. Entonces, eso me sensibilizó mucho. Y adicionalmente, ver las diferentes realidades, porque algunas veces la Colombia de Bogotá es muy diferente a la Colombia rural. Entonces, me abrió mucho los ojos, me llenó de mucha pasión por trabajar por Colombia, por los campesinos, por todos los colombianos. Realmente me siento con una pasión muy grande de poderle aportar desde mi carrera lo que sea a Colombia. Bueno, muy bien, Sergio. Finalmente, mensaje pequeñito para todos los jóvenes colombianos. Pues yo, ¿qué les diría? Infórmense, que es un problema que tenemos muchos acá, que dejamos que otros tomen decisiones o creemos lo que nos van diciendo por ahí y no vemos nosotros mismos lo que está realmente ocurriendo. Infórmense y, como ya dijo Jessica, salgan a votar. No dejen la pereza y salgamos todos, porque si no, no vamos a cambiar nada nunca. Nada, esto es impresionante. Pues les agradecemos a Jessica, a Sergio por habernos acompañado hoy en Agenda Colombia, y ustedes definitivamente son un muy buen ejemplo de lo que es innovación, de lo que es vivir y trabajar por un país que lo necesita y pues poner al alcance de todos unos diálogos que pues mucha gente los desconoce y pues bueno, ya saben, nosotros queremos saber es dónde los pueden encontrar, en qué página, porque pues ya los vimos acá, pero queremos saber dónde están. Quedaremos atentos, Jessica. Cuéntenos qué viene ahora. Yo diría que quedaríamos atentos, pero entonces un compromiso aquí ante cámaras es que por el momento vamos a crear entonces una página, una fanpage que se va a llamar Compás, un cómic por la paz, en donde montaremos por el momento los cómics para que la gente se vaya acercando, y pues ya más adelante miraremos si hay otras iniciativas por parte del presidente o por parte de otras agencias del gobierno. Claro que sí, Jessica y Sergio, muchísimas gracias. Estaremos atentos acá con toda la oficina también del Alto Comisionado
para el posconflicto, para que se siga toda esta gestión que fue dicha por el presidente de la República con compás. A ustedes, gracias por acompañarnos, y también a todos los televidentes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República. Que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.